rápido, así rápido. El segundo versículo de la Biblia no habla del Espíritu Santo. Antes que Jesús no habla la Biblia del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Luego saltamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, rapidito, porque no voy a hablar mucho de teología hoy, quiero contarle testimonio. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder, dice Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús dijo: no hagan nada ni empiecen nada sin que el Espíritu se derrame. Capítulo 2, versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Inicia la iglesia con el Espíritu Santo. Primera predicación de Pedro. Primera vez a Pedro le dijo Jesús: te daré las llaves del cielo. Y esa llave estaba usando por primera vez Pedro con Israel, predicándole la palabra de Dios, la llave del cielo, la palabra de Cristo. Y dice en el 38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien. Luego, capítulo 4, Juan ante el concilio, Pedro, perdón, 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y ahí saltamos al 4:31, cuando Pedro fue encarcelado y la iglesia oró y los ángeles, o sea, hubo un milagro extraordinario. Pedro salió de la cárcel, y en el 31 dice: y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se repitió Hechos capítulo 2. Luego Ananías y Zafira, en una ofrenda interesada, Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Ellos cayeron muertos por ser irreverentes. Luego, cuando la iglesia creció, había mucha necesidad. Vamos a elegir ujieres. 6 ujieres, 7. Perdón. ¿Cuál era la condición de ser ujier? Capítulo 6, versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos el trabajo. Luego nos vamos hasta el 7:55. Esteban había testificado delante de los judíos, el primer mártir de la iglesia. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Luego Saulo persigue a la iglesia, y en el capítulo 8, versículo 15, dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. Cuando fue a predicar a Samaria el evangelista Felipe, se convirtió un montón de gente, vinieron los apóstoles, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el 17 dice: entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ahí luego Felipe y el etíope le quita a Dios, miren cómo el Espíritu Santo, de un avivamiento en una ciudad, miles de personas, y le quita y le lleva extraordinariamente al desierto para hablarle a una persona. Y dice el 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Se encontró en el desierto, encontró un carro, un etíope, saben la historia, le predica, se convierte, se bautiza, se va, y África entera impactada con este hombre. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató nuevamente a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso el camino. Luego Pablo se convierte. Pero Pablo, cuando se va a convertir, ahora Jesús recibe el Espíritu Santo, por decir de una manera, cuando bajó como paloma. Ahí empezó su ministerio. La iglesia empezó con la llenura del Espíritu Santo. Pedro predicó a los judíos y le dijo: sean llenos del Espíritu Santo una vez que se arrepintieron. Así también fueron con los samaritanos. Y luego ahora Pablo es apartado para ser predicador de Cristo, y dice en el 9:17, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno
del Espíritu Santo. O sea, nada empieza sin que el Espíritu Santo arranque. Nada. Luego vamos hasta el Pedro y Cornelio, ahí la llave del cielo, ¿verdad? Primero fue con los judíos, ahora va a ser con los gentiles. Cornelio era un centurión y él quería conocer al verdadero Dios y él representaba a los gentiles. Fue la primera familia que se convierte no judía. Ahí entonces la llave del cielo fue para judíos y acá para gentiles. Pero ambos tenían en común. El 9:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo, el 10:38, y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Después del capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, vamos, ministrando estos, versículo 2, y el Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he enviado. El 4, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia. Luego, en el 13:52, los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Y luego cuando al concilio de Jerusalén, ayunan, oran por una situación y dice el 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga sino estas cosas. Todo es el Espíritu Santo. De Génesis 1:2, Jesús arranca su ministerio con esto, Hechos completo, no se muevan hasta que el Espíritu descienda, la iglesia empieza, Pedro predica a los judíos, se convierten, reciben el Espíritu Santo, predica a los gentiles, se convierten, el Espíritu Santo trae vuelta ahí. Pedro, no haga nada Pedro hasta que no reciba el Espíritu Santo, todo el Espíritu Santo. Como dicen los teólogos, bien, este libro podría llamarse Hechos del Espíritu Santo más que Hechos de los Apóstoles. Ahora, la profesora, dígame su nombre para nombrarla. Elfride de Verón, hoy dijo algo, haciendo una enseñanza preciosa al Espíritu Santo y la iglesia, y decía que, que hay que mirar a una iglesia cómo empezó. ¿Cómo empezó una iglesia? Porque todas las iglesias en el Nuevo Testamento empezaban con la visita del Espíritu Santo. Yo era un joven de 29 años, en ese momento frío espiritualmente, que tengo un quebrantamiento en todo tiempo de que yo tenía que volver a los pies de Cristo. Cuando aquella joven de 19 años me llama unos meses después a darme una palabra donde solamente alguien que me conocía a profundidad podría saber de qué se trataba esa palabra. Tanto impacta mi corazón lo que me dijo aquella joven que empecé esa noche así, le dije a mi hermana Salmi y a mi hermano Adolfo, vamos a orar porque yo creo que Dios me habló. Y oré 2 o 3 minutos, fui a dormir y al día siguiente yo era un hombre absolutamente apasionado por la palabra de Dios y lo único que quería era leer la Biblia y hablar de Cristo a todo el mundo. Empezamos un grupo de jóvenes, de 7 jóvenes que fue creciendo. No había reunión que no pasaba algo. No teníamos teología, era una barbaridad nuestra teología, si es que hubiera teología. Pero cada vez que yo hablaba, ellos tenían experiencias espirituales. Muchos de ellos están todavía por acá. Es más, casi ninguno está descarriado. Y te la hago corta, con este puede ser mejor ejemplo. Tan metido estaba 5 meses, 6 meses después. No, sí. Un año después, tan metido estaba. Y esto los hombres van a entender muy bien a qué nivel estoy hablando yo. Yo soy una persona que le gusta el fútbol. Y soy olimpista, ¿saben eso? Y llego un julio a mi negocio, 2 años, 1 año y medio después, y me dice mi empleado, felicidades, don Emilio, me dice.
Yo le dije, ¿por qué? Le dije, Olimpia salió campeón de América. Digo, ¿qué? Me fui, prendí la computadora, entré en internet. ¿Se acuerdan los antiguos? Después de 4 minutos entro, Olimpia campeón de América. Me enteré al día siguiente que mi club salió campeón de América. Para un hombre, esto es así, realmente vos estás en otra, pastor. Yo estaba totalmente en otra cosa. Absolutamente metido en las cosas de Dios. Mi cabeza era todo el día leer la Biblia. Yo estaba detrás de una oficina donde había un espejo de aquellos lados de mi negocio. Yo de este lado podía ver un vidrio, del otro lado el espejo. Y leía tanto la Biblia, tanto leía la Biblia, que mi empleado me decía, don Emilio, para cobrar. O sea, hay clientes, tienen que cobrar una plata. Y yo decía, la pucha, caramba, me interrumpen toda la hora. Y me iba así rápido a cobrar y me iba otra vuelta. Don Emilio, para cobrar, vuelta. Y yo, así estaba yo. Ni la plata me importaba. Yo quería leer mi Biblia. Quería irme a predicar en los colegios. Me iba en un colegio donde me ponían 50, 60 jóvenes, 100 jóvenes, en la pavada total, en un colegio, ni un cristiano. Y cuando 10 minutos empecé a hablarle de Cristo con una sencillez, lloraban, se caían, me llamaba la directora, me invitaba de vuelta a otra profesora allá. 23 mil alumnos en un año, aula por aula. Y esta iglesia no paró de crecer nunca. Nunca. Bueno, aquella joven que me dio aquella palabra y transformó mi vida es mi esposa Lilia. Después de 2 años nos casamos. Ella tenía 22, yo 32. Y bueno, ahí empezó ahí oficialmente ya una iglesia. No para de crecer, no paraba de crecer. Dios nos llevó a tantos lugares. Nos trajo. El grupo de más gerenciadores estaba realmente junto. Había metaleros. Había hijos divorciados. No convertidos, hablo. Musulmanes. Perdón que los nombres, ¿verdad? Pero no voy a decir su nombre, pero ustedes saben, un musulmán había sido un hombre, siendo musulmán, caía al piso, se manifestaba. Cuando estábamos en la casa de Roberto Chiam, Federico todavía no era esa época, Rebeca Kruger tampoco, ¿no? Ateos se convirtieron. Nuestro grupo de alabanza, un IWAT con disco Marco Witt y Danilo Montero, no les miento, ponía esa alabanza de antes y todo el mundo, como hoy no se canta acá con todo esto que tenemos, perdón, tengo que ser sincero y me pone triste. Era algo maravilloso. ¿Y saben por qué no paramos de crecer? Porque hoy dijo la profesora de Verón, toda iglesia que empieza con el Espíritu Santo es una iglesia que va a crecer y prosperar. A pesar de los pastores. No gracias a los pastores. A pesar de los pastores. Una vez nos hicimos una reunión, así un grupo grande, ayer también, no sé si está mi prima Zeni por ahí, estuvo con su familia ayer. No, creo que no vino hoy. Nos rodeamos todos así y nuestro tema era, tenemos que lograr que el Espíritu Santo no empezaba la reunión sin que el Espíritu Santo se manifieste. Una chica vino por primera vez, Graciela se llamaba, se llama ella, que se terminó casando con un muchacho también. Ella vino por primera vez, escuchó una predica, lloró un montón, se fue a su casa, martes noche. Al día siguiente me llamó y me dijo, Emilio, pues acá ayer yo llegué a casa y no podía dejar de llorar y me arrodillé a llorar y empecé a hablar así y va, 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 va. Tuvo una experiencia de hablar en lengua sin entender. En su vida ella escuchó ni leyó lo que era hablar en lengua ni nada. En su casa, sola, 2 horas después de aquella reunión. Y en esa reunión nos juntamos entre todos y le dijimos, Señor, manifestate por favor, queremos algo que se vea, no queremos nomás creer que vos estás acá, queremos sentirte. Y yo pensé que íbamos a llorar, a hablarle lengua, a reírnos. Así estaban, sí, mojá tu dedo, ni un gramo de viento, así, ahí,
había un eucalipto sobre el patio de mi abuela. Y ahí todo el mundo nos miramos y todos lloraban y hablaban de Cristo y le traían a sus compañeros. Una vez nos propusimos en aquella época 1,000 jóvenes traer en un año. 1,200 trajimos. De a uno. No en una, sí, de a uno. Si era un GH, iba a ser GH más exitoso, más o menos. Porque era un grupo hogareño. Y le dije ayer al pastor Federico, yo no tuve la idea de hacer este congreso, fue una idea del grupo con el pastor Federico, Rebeca, pero yo creo que estamos, ¿se acuerdan? Siempre digo, estamos a punto de dar a luz. Yo estoy convencido, no sé cómo va a ser, pero estoy convencido que va a empezar una nueva etapa en la iglesia. Y tiene que ver, sí, dale un aplauso al Señor, dale. Ahí está el pastor Pepi. El pastor Pepi salía recién de la cárcel. Así nomás era. Su vida un desastre, su vida matrimonial, que no era matrimonio con Luma, era un desastre. Yo le casé a ellos. Llegamos ahí, solo hemos la Valentina en Mercado 4. Estaba un pastor, ¿se acuerdan de Hugo? Le impuso la mano, cayó Pepi, yo me acuerdo hasta ahora, así su boca. Estaba saliendo, yo estoy seguro que se está liberando. Nunca más, mi vida, nunca más. Mi cuñada que esté por acá, por favor. Mi cuñada que esté por acá, yo te dije que tiene que entrar. Pastor Pepi, decime si miento. Vale. Esto no es una broma. Esto no es una broma. En broma, en serio, un amigo nuestro que le queremos mucho dice, un ex asesino. Hoy es un pastor. Un ex barra brava, adicto a las drogas. Hoy es padre de mucha gente. Nunca más probó drogas. Nunca más se fue al mundo. Nunca más fue un promiscuo. Nunca más fue un rebelde. Sí, pecador, créeme, él y yo y todos somos súper pecadores. Vino un muchacho requete contra mundano. Se respiraba el mundo. Camisilla, musculoso. No puede venir en camisilla a un culto, pero en fin, él vino. Predicamos, ¿eh? Hoy un pastor, el pastor Federico. Pero yo lo digo en serio. Era un mundano, en serio, era un mundano. Era un mundano, en serio. Yo ahora solemos hacer chistes con esto, pero yo digo en serio. Federico Almada era un hombre mundano. Pero un día vino, en aquella época tan poderosa, que hasta hoy día es verdad, pero aquella época, y su vida nunca más fue igual. Así como yo era un joven creyente que iba y venía, iba y venía, iba y venía. Así yo estuve de los 16 hasta los 29 años. Cuando una joven me llama de 19 años, me da una palabra profética, profética, porque quiero ya romper esa estructura, profética. Si no fue de Dios, fue del diablo, pero fue profética. Porque nadie pudo haberme dicho lo que me dijo. Era algo muy privado. Y mi vida nunca más fue igual. Sí, pecador, todos los chiches, tengo 1,000 dramas. Pero soy un predicador de Cristo. Así que, gente, yo estoy convencido que nosotros, yo creo que dejamos un poco de ministrar tanto, por más que ministramos y de repente hay cada mover, pero antes era cada vez mover. Una vez empezamos a saltar allá sobre Brasilia, saltamos, vamos a saltar. ¿Te acuerdas, sabes, Lirian? Cree. ¿Quién se acuerda? Puede ser porque no haya nadie de aquella época acá. De verdad me picha. Allá está. ¿Ustedes se acuerdan del cree? Había videos, se perdieron. Eran de VHL, no sé cómo se dice eso, cassé grande. Eran tremendo. Cuando vino el pastor Montiel,
yo le invité a predicar. Éramos un grupito así, así como, bueno, grupito, digo, no es poca cosa, ¿no? Así, ¿cuántas hay acá? 80 personas, a ver acá. Y me dijo Montiel, yo no sé qué es esto, Emilio, por acá algo, Dios va a hacer algo con esto. Estaban haciendo una iglesia que iba a ser una referencia nacional en pocos años más. Te puedo contar 50 anécdotas. Yo estaba en mi negocio, Multiplaza, bloque C, planta baja. Para los que conocen ese shopping, daba hacia un costado la avenida. Y salgo afuera y veo un hombre humilde, parecía así como un albañil o algo así, una ropa sencilla, un bolsoncito. Y miraba tímidamente y yo miré así y dije, este está mirando mi vidriera, no se anima a preguntar, es un kowai, le iba a salir. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Y se acercó así y me dijo, guaraní, ¿cuál es la clave, casado? Sí. ¿De cuál día tiene Emilia, güero? Yo le dije. Yo venía en guaraní, me habló de clínicas cuando estaba en Sajonia. Estaba hace un mes ahí enfermo, no sé si su hijo, no me acuerdo quién era. No tenía más un peso. Y me estaba yendo hacia San Lorenzo a buscar un pariente para que me dé una platita, algo. Y yo estaba en el último lugar del ómnibus y se baja un hombre frente al shopping y cuando se baja así, me mira, me sonríe, cuando se baja así me dice, bájate y andate allá a la clave calzado a preguntar por Emilia, abuelo, él te va a ayudar. Y se fue, yendo ahí más para la tipo, dice, ayúntese, me dijo, yo vine nomás. Si no me crees, no me importa. Nos fuimos a clínica, le ayudé. Otra vez estaba con un hermano, se llama Juan Pablo, no voy a decir más datos, frente mismo a mi negocio, sentado hablando de Dios, hablando de Dios, hablando de Dios, hablando de Dios. Y pasa un hombre de una barba hasta acá, larga, y Juni me llamó la atención, porque en aquella época nadie tenía barba larga hasta acá, blanco, sobre. Y pasa y me mira y se sonríe, y yo siento en mi corazón una ternura así. Y le dije, ¿qué? Me dijo, ya estoy medio loco, me dijo. Entonces, se dio vuelta a vuelta y me dijo, me pasó la mano, me dijo, Dios te bendice. Y me pasa y me agarra mi mano y me besa y siento su barba toda acá. Y le digo, yo también te bendigo, le digo. Nunca el menor bendice al mayor. Yo te bendigo a vos, me dijo. Y se fue. La tercera vez estaba con Javier Arce, sentado en el shopping, 2002, 2003. Viene una mujer, se para frente a nosotros dos y me dice, siervo de Dios, Dios te va a usar para que predique su palabra. Y se va. Y yo dije, esta ya no se me escapa porque aquel de barba se fue, no sé quién le envió acá y esta había ir. Y me fui, entró ahí en la casa de cambio y entré y le dije, señora, y me dijo, discúlpeme, joven, porque yo decía, este tiene que ser un ángel o algo así, porque ¿quién sabe algo de mí? Y me dice ella, yo no sé ni quién sos vos, ni si sos, qué sos, pero yo soy una mujer de Dios. Cuando una palabra Dios me da, yo tengo que decir, no importa quién, no quiero ofenderte, me dijo. No me ofende para nada, al contrario, soy un joven que está empezando a predicar. Era una mujer que su hijo fue el único paraguayo que había muerto en las Torres Gemelas en el atentado y ella venía a buscar un dinero, una cosa así, para volver allá, para los trámites. Por todos lados había movimiento sobrenatural. Una vez salimos los hombres de negocio, me fui al Bartolo, que se llamaba un lomitero, y yo me fui con un pastor y me senté, y viene el borracho, y me dice un borracho, me dice, dámela para tu lomito. Yo tenía tanta hambre que le dije, yo, ¿sabes qué? Te voy a dar una plata, si ahí anda a comprar, pues yo no voy a esperar media hora, pues lleno de gente, no voy a esperar. Me dijo, ¿por qué no me vas a dar a vos? Dios te va a matar, te va a matar, te maldigo. Y el pastor dijo, cállese en el nombre de Jesús, espíritu inmundo. Cayó el tipo ahí. Esto es un espíritu inmundo porque los borrachos en el reino de los cielos. Él no se va a morir. Y él dijo, él le va a servir a Dios. Si no me crees, no me importa. Yo te vengo a decir esto. Esta iglesia fue fundada sobre la manifestación clara del Espíritu Santo. Y creció y prosperó. Y hoy yo te digo como pastor que empieza una nueva etapa para un nuevo, así lo que nos catapultó hasta donde hoy estamos 24 años después,
va a ser otra catapulta para el siguiente año, para el siguiente, no año, sino el siguiente nivel, que puede durar otros 20 años, 10 años, 30 años. Cristo viene antes, yo no sé. Y por supuesto que en todos esos años también pasaron bajones, subidas, ida y venidas, problemas. Por ejemplo, nuestro equipo Iowa se robó y nos quedamos sin alabanza. No te miento, porque teníamos una casa que estaba desocupada sobre Estados Unidos y Brasil. Era mi equipo personal. Y voy a ir ahí, ¿dónde está Dios? No sé, no me importa. Yo lo único que sé es que tenía el Espíritu Santo. Y como estos hombres podía decir, estaba lleno de gozo. Y empezamos a cantar a capela. La gente se caía, la gente lloraba. No dependía de una voz magnífica como la que tiene hoy mi cuñada. Ni una voz magnífica no había. Era a capela. El Señor dice que esto no es solamente para una o dos o diez personas o Pablo o algún escogido. Es para todos. Eso también creo que habló el pastor Federico. Es para vos. Es para romper yugo de amargura, de esclavitud. Y te voy a decir la verdad, mantener ese ritmo. 24 años no tuve carnalidades, caídas, idas, venidas. Me puedo pasar la noche contándote. Pero ¿sabes qué prevaleció? La gracia de Dios sobre mi vida. Así como también sobre tu vida. Porque donde abundó el pecado, sobre abundó la gracia. Nos íbamos a los conciertos, predicábamos. Y los que se convertían no es que se acomodaban lo que le gustaba, como hoy en día la gente hace, acomoda lo que le gusta a Dios. No, ellos se acomodaban a Dios. 100%. No teníamos consejería. No teníamos sanidad interior. No teníamos estudio bíblico en los primeros dos años. Después ya empezamos a tener. No teníamos equipo alabanza. No teníamos equipo de intercesores. Lo que teníamos era el Espíritu Santo. Yo le quiero a mi esposa unas palabras, porque son 23 minutos ya que me tomé, porque ella es parte fundamental de este ministerio. Dios le usó a ella para que yo sea activado. La soberanía es de Dios. Esta iglesia no es mía. Esta iglesia es de todos ustedes. Ejemplo, si yo me muero hoy, esto continúa. Ejemplo, si yo caigo en pecado hoy, ustedes no van a venir el próximo domingo como si nada a escucharme. Van a exigir que tome la posta el presbiterio y yo tendré que ser apartado y se vendrán los pastores. Acá están hoy en día 10, 11 parejas pastorales, auxiliares pastorales que van a ser apartados como pastores. Esto ya es algo que ya la bola ya no se puede más parar. Pero no podemos dejar de buscarle al Espíritu Santo. Y antes, Lilian, de darte la palabra, yo quiero más decirte, y dame dos minutos literalmente con mi cuñada que está ahí, Laura. Acá estoy. Quiero decirte que un día, una noche, en el caso de Federico, en el caso de Pepi y en el caso mío, porque fue un lunes a las 10, 9 de la noche, como hoy, una noche como hoy, nuestra vida nunca más fue igual. Así como Jesús tuvo sus fariseos que lo cuestionaban, lo perseguían, que lo interrogaban, que no lo creían y que lo crucificaron, así también hoy el Espíritu Santo. Jesús se fue, estuvo con nosotros en la tierra durante 33 años y envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y Él también tiene sus fariseos. Lo persiguen, lo coartan, no lo creen, le tienen miedo, huyen de Él. Si pudiera tener un cuerpo, lo crucificarían también. Aún aquellos que están, muchos aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, aunque Jesús estuvo 33 años con nosotros, Él se fue, pero el Espíritu quedó
hace más de 2000 años que está aquí entre nosotros. Y no podemos creer que Él es tan real solamente porque somos tan terrenales, y si no vemos materia no creemos que Él es real. La palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, toda malicia. Quítense todo aquello que representa un pecado del corazón. Y no le entristezcan al Espíritu Santo. Denle la libertad que Él obre. Seamos sencillos de corazón. Tengamos la fe sencilla de un niño. Hebreos dice: entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Y también Jesús dijo en la parábola del sembrador que había una tierra que era dura y que representaba el corazón que estaba lleno de afanes. Y yo agregaría también lleno de prejuicios. Y por supuesto que nosotros no vamos a conocer al Espíritu Santo si no le permitimos a Él con sencillez de corazón que Él haga lo que Él quiera, como Él quiera. No sé qué es lo que tanto la mente humana tiene tanta expectativa, pero queridos hermanos, nosotros estamos dentro de una obra que es sobrenatural. Tu Dios es sobrenatural. Nuestro Dios no es natural. Ese es el gran misterio que la Biblia dice, uno de los misterios que en Timoteo dice que Cristo se hizo carne, Dios se hizo carne. Es un misterio porque Él no es carne, Él no es materia, Él es espíritu, es sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural, la iglesia es sobrenatural. Vos tenés que ser sobrenatural porque lo sobrenatural es lo natural del mundo espiritual de los hijos de Dios. No solamente no entristezcan al Espíritu Santo, ustedes no teman, no teman, ovejas del rebaño del Señor. La palabra dice que no nos embriaguemos con vino en la cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Eso no es un consejo de parte de Dios. El Señor utilizó la boca del apóstol para establecer una orden, un mandamiento para cada uno de nosotros, un mandamiento sobre tu vida espiritual. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Es la única manera que nosotros podamos crecer de manera genuina espiritualmente. Ahora, se dice tanto que deseamos ser una iglesia llena, ser individuos llenos del Espíritu Santo, pero ¿por qué es tan importante que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo? Ahora, sin duda alguna, que creyentes llenos del Espíritu Santo impactan su entorno. Y si hay individuos creyentes llenos del Espíritu Santo, entonces podemos concluir que tenemos una iglesia llena del Espíritu. Esto no es una varita mágica, esto no es una oración, esto es una búsqueda real unida entre todos nosotros, hacer una hoguera que incendie este lugar y que se vaya por todos lados, que se transmita por todos lados. Se nota cuando un individuo, una iglesia está llena del Espíritu Santo, porque como dice en Hechos 17, en Tesalónica, los judíos celosos comenzaron a gritar ante la prédica de los apóstoles, y gritaban ante las autoridades de la ciudad de Tesalónica: esto que trastorna en el mundo entero también ha venido acá. Un individuo, un creyente que está lleno del Espíritu Santo anda trastornando su casa, anda trastornando su trabajo, anda trastornando su universidad, anda trastornando su colegio, trastorna su sociedad con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que estaban haciendo los apóstoles, predicando el Evangelio. Pero ¿por qué tenemos que estar llenos del Espíritu Santo? Volvemos a repetir esta pregunta, nos va a responder Hechos de los Apóstoles, que es considerado el libro génesis de la iglesia. Allí podemos observar el nacimiento de una nueva era, donde nosotros formamos parte, especialmente en los últimos tiempos de esa era. La iglesia nace
Hechos de los Apóstoles registra, porque podemos ver detalles tan precisos de cuál es la diferencia entre una iglesia en donde el Espíritu Santo reina y una iglesia, un grupo, una comunidad de creyentes o individuos creyentes no están llenos del Espíritu Santo. Y esa respuesta, esa respuesta que estamos buscando y que nos da Hechos de los Apóstoles es la respuesta correcta para cada uno de nosotros. Es la respuesta incluso de tus problemas personales. Encontramos el Espíritu Santo actuando de una manera extraordinaria. Él tenía la misma intención que Jesús tuvo cuando Él vino. La intención era revelar a cada uno de nosotros el corazón de Dios. Eso hizo Jesús, eso lo hizo el Espíritu Santo y eso es lo que todavía el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo en tu corazón. Quiero invitarte a que abras Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Por qué es tan importante? Primero que nada podemos ver en Hechos 2:2 un derramamiento tremendo de osadía y de valentía. De repente dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos de Espíritu Santo. Y ahí vemos que como una consecuencia ya sobrenatural, como una señal sobrenatural de su presencia, vemos que empezaron a hablar en otras lenguas, lenguas que en realidad eran otros idiomas también. Y más adelante dice que los que le escuchaban estaban confundidos, pero no era porque no entendían, sino que al contrario, ellos ya están hablando en nuestras propias lenguas y están hablando las maravillas del Señor. Lo que les confundía era que les impactó algo tan sobrenatural que de repente un paraguayito estaba hablando en alemán y nunca en su vida ni escuchó el alemán. Y eso, el hecho extraordinario, les confundía porque decían, ¿qué Dios es este tan extraordinario y sobrenatural? Si bien había una edificación, ahora lo que podemos ver, lo primero que la llenura del Espíritu hace es darnos la valentía de predicar con osadía la palabra de Dios. Ponete en el lugar de esos 120 personas que fueron llenos. Ponete, ellos estaban en un lugar privado, en una casa privada. Y de repente cuando fueron todos llenos, no sabemos, pero probablemente y muy posiblemente el Espíritu Santo les impulsó. Imagínense que ahora nosotros salgamos todito en manada acá afuera y empecemos a hablarle a la gente en otros idiomas y la gente nos mira. ¿Estarían dispuestos a hacer ese ridículo humano? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo no tiene miedo de lo que es ridículo delante de la gente. Y la predicación es locura para los que se pierden. Así que siempre vas a hacer el ridículo cuando estés lleno del Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo no cierra la boca para predicar en tiempo y a destiempo, dice la Biblia. Donde hay llenura del Espíritu Santo, hay una conciencia limpia y hay paz. ¡Qué maravilloso! Pongo como ejemplo Hechos 2:14, donde dice que Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos, y empezó ahí a predicar. ¿Por qué le pongo a Pedro? Porque Pedro era la primera vez que él estaba haciendo uso de la gracia que fue derramada en su vida. Era el Pedro restaurado bajo el perdón divino. Y cuando él estuvo lleno del Espíritu Santo, él usó la gracia y el perdón. Y tuvo la valentía, la conciencia limpia y paz. Porque a pesar de que él había fallado a su maestro, a pesar que le había negado a su maestro, él había tropezado, él había caído en la fe. Era un hombre tan sanguíneo, tan emocional. Él no tenía vergüenza de hablar, pero era un hombre que se notaba que estaba lleno de culpa. Podemos observarlo especialmente en los últimos capítulos del Evangelio, a la hora que él traiciona a Jesús. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, asume el perdón de Dios, asume la gracia y se levanta en osadía, en libertad a predicar,
porque se considera un hombre, una mujer en paz con el Señor. Otra característica de una persona, una iglesia llena del Espíritu Santo, dice que el Espíritu viene. ¿Por qué es tan importante ser lleno del Espíritu Santo? Porque Él nos trae la revelación y el entendimiento de las Escrituras. Ahí nomás en Hechos 2:15 comenzó Pedro levantándose, dijo, porque estos no están ebrios, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y da una predicación magistral con una interpretación y revelación profunda, que gente que nunca habían escuchado la palabra de Dios, y aún los que perseguían al Señor escucharon, y dice la Biblia que ellos se compungieron, porque este hombre lleno del Espíritu Santo actuó el Señor en revelación de la palabra. ¿Acaso nunca te pasó que vos leyendo un versículo bíblico que dijiste tantas veces leí ahora? Es como una espada que entra en mi alma y empezás a llorar y decir, algo acá Dios está haciendo con esta revelación de su palabra. Ese es el Espíritu Santo. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Si vos tenés esto que estamos diciendo, entonces vos podés decir, sí, estoy lleno del Espíritu Santo. No tengo vergüenza de hablar la palabra. Me siento en paz con Dios, me siento en paz conmigo, me siento en paz con todo. Tengo mi conciencia limpia, me siento perdonado y restaurado. Tengo revelación de parte de Dios. Otra señal más de la llenura del Espíritu Santo es que Él trae convicción de pecado. Ahí nomás en el verso 37 del capítulo 2 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, la promesa del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo te hace ver que el pecado es grave, que no es así nomás que podemos coquetear con aquellas cosas que parecen muy cool allá afuera. El Espíritu Santo te da discernimiento de cuál es el camino del bien y cuál es el camino del mal en un mundo tan secularizado, donde hoy creemos que lo que, así como la serpiente, la más astuta, la más linda, la más inteligente, así también hoy lo que mucho brilla y lo que mucho color tiene puede ser un absoluto engaño, y por falta de convicción de pecado, del conocimiento del bien y el mal, caemos en el engaño del enemigo. Más adelante, otro punto, los creyentes llenos del Espíritu Santo buscan la comunión con los hermanos y viven bajo las prácticas espirituales de la comunidad cristiana. Esa es otra señal de que podrías vos estar realmente lleno del Espíritu Santo. Dice ahí en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es un acto de obediencia, de identificación con Cristo. Hay creyentes que están esperando tanto tiempo en obedecer a Cristo. Te falta ser lleno del Espíritu Santo. Por eso no estás pudiendo obedecer los mandamientos más básicos que el Señor dejó a la comunidad, a la iglesia. Lo primero que hicieron fueron bautizarse. Y se añadió aquel día como 3.000 personas. Más adelante, otro punto, otra señal, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Habla de una constancia y una disciplina. Una persona, un joven, una mujer, un hombre lleno del Espíritu Santo tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Tiene una disciplina en el estudio de la palabra de Dios. Persevera en venir a estudiar lo que dice la Biblia con su iglesia, con sus hermanos, como estos que son nuestro modelo bíblico. Ellos se reunían ¿a qué? Se reunían a leer la palabra. ¿Estás lleno el Espíritu Santo? ¿Tenés hambre de la lectura de la palabra? ¿Venís a los estudios bíblicos? Porque si lo haces con pasión, con interés, entonces estás lleno del Espíritu Santo. Ahora, otro punto ahí mismo dice que en la comunión unos con otros también perseveraban. En el partimiento del pan y la oración, esto nos habla
de la esencia misma de Dios, que es la unión. Dice que ellos tenían comunión, común unión. Nosotros tenemos que buscar tener común unión, sentarnos, hablar, visitarnos, comer juntos, merendar, tomar tereré. Tenemos que inventar cosas sanas, pero hacer, si alguien no se acerca a vos, vos acércate. Pero alguien que está lleno del Espíritu Santo tiene ganas de sentarse con otro que tiene el mismo Espíritu del Señor y quiere relacionarse con gente apasionada por Cristo y escuchar su testimonio. Y nos sentamos y cada uno va contando, y esto el Señor hizo en mi vida, y esto el Señor contó, dijo hoy a mi corazón. ¿Y qué hacemos? Participamos también del pan, del maná del cielo. Cuando yo escucho tu testimonio, yo estoy comiendo parte del maná de Dios en tu vida, y viceversa. Estoy terminando, solo me falta dos puntos. También, si vos sos una persona llena del Espíritu Santo, vas a ser una persona que no tiene problema con la generosidad y la compasión. Dice en el siguiente verso: todos los que habían creído estaban juntos. Nuevamente la unidad. La unidad es la esencia de la Trinidad. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una iglesia llena del Espíritu Santo, un individuo lleno del Espíritu Santo, es una persona generosa, no es una persona mezquina, es una persona que estaría dispuesta a todo por amor a la obra y a los hermanos. No hay un apego a lo terrenal. Entiende que todas las cosas es apenas un instrumento, son elementos de bendición. Qué maravillosa es una persona llena del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién no quiere? ¿Qué iglesia, qué generación de cristianos nos ha predicado y nos ha buscado ser la iglesia de la era de los primeros cristianos? Pero es tan fácil, acá está. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Luego dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. No solamente en la comunión, en los hogares, se visitaban, se apoyaban, estaban involucrados con la necesidad de su prójimo, también en el templo. Iban juntos al templo a adorar al Señor. Habla de un carácter que, de aquellos que permanecen. La evidencia de una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que permanece en la casa del Señor. No importa lo que pase en su vida, en tiempos lindos, tiempos feos, prosperidad, escasez, estamos en la casa del Señor adorando. Porque entendemos que aquí es donde pertenecemos, que aquí es donde está nuestra riqueza, en la casa del Señor, unánimes. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Acá está otra característica de un pueblo lleno del Espíritu Santo. Y yo te pregunto si esto está en vos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sos una persona gozosa? ¿Hay gozo en tu vida? ¿Transmitís gozo a la gente? ¿Tenés un corazón sencillo? Porque no da gusto lidiar con gente complicada. Es difícil lidiar con gente mañera, carnal, antipática. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona sencilla. No importa si me pones Pancho, o me pones un pancito, o me pones manjares, no importa. Hay sencillez. Porque lo que yo quiero es la esencia, lo fundamental. Yo quiero estar unánime. Quiero tener sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona que viene con expectativa de alabar, no solo acá en la casa del Señor, cuando estás en el tránsito, cuando estás en tu hogar, estés donde estés, pone alabanza y dale gloria al Señor, teniendo, dice, fíjense, otra señal de una persona llena del Espíritu Santo, teniendo favor con todo el pueblo. Hay gente que va a querer estar contigo. Hay gente que va a decir: demasiado te estimo, no entiendo por qué, pero hay una gracia divina del Señor sobre tu vida. Eso tiene la persona que está llena del Espíritu Santo.
Gente linda, estamos en un mes muy denso espiritualmente y les voy a decir que me picha, me incomoda y me enoja que los hijos de las tinieblas son tan osados y son tan directos, no disimulan nada. Vos podés ver en las redes sociales, ellos están tan bien definidos y no tienen vergüenza de mostrar su fe. Y en este mes, donde la gente está buscando del ocultismo las manifestaciones sobrenaturales y buscan poder y son capaces de pagar cualquier tipo de sacrificio por tener poder del oculto, esa gente está ahora mismo haciendo todos sus rituales que nosotros sabemos que es puro satanismo. Y yo digo, a veces, como dijo Jesús, realmente los hijos de las tinieblas son más osados, se meten en el ocultismo. Por favor, qué osado tenés que ser para meterte en estas cosas, que no es ningún juego. Qué mal podés salir. Vayan al neuropsiquiátrico. La mayor población del neuropsiquiátrico son dos: los adictos a las drogas y los que estuvieron metidos en el ocultismo. No salen más de sus trances. ¿Y qué hace la iglesia mientras tanto? Tímida, acomplejada, aquietada. No podemos ni decir, no tenemos esa energía de decir gloria a Dios, al Santísimo. ¿Qué nos pasa? Como dice el profeta, despiértate tú que duermes. Despiértate y el sol de justicia resplandecerá sobre tu rostro. Ahora vamos a orar, hermanos, y vamos a ministrar y vamos a honrar al Espíritu Santo y vamos a buscarle de todo corazón. Y amo la expresión de Hechos los Apóstoles donde dice, y de repente. Esa palabra marcó mi corazón y entendí que siempre va a haber un de repente del Espíritu en mi vida. Dice, de repente vino el Espíritu Santo y se invadió toda esa casa. De repente el Espíritu Santo va a entrar a tu casa y va a llenar tu hogar, pero sobre todas las cosas Él va a llenar tu corazón y Él va a llenar tu vida, y Él lo va a hacer en vasos de fe. No vasos que son perfectos, sino aquellos que tienen una fe sencilla. Vamos a ponernos de pie, hermanos.